Muy buenos días. Bueno, hoy la Romy se levantó con todas las pilas. Me levanté 6 de la mañana. Increíble. De ahí me fui a sacar turno a una salita que hay acá cerca de mi casa. Tenés que ir, sacar el turno y después al ratito ya te atienden y te dan el turno súper fácil. Me dieron para el jueves a las 9 de la mañana, así que súper bien. Hace mucho necesitaba ir a la ginecóloga y como siempre lo posponía, como que no ponía la voluntad de ir y sacar un turno. Así que hoy se logró. De esto se trata el Glow Up, de hacer cosas que quizás sabemos que tenemos que hacer, pero es como que no las hacemos. Así que nada, tenemos turno, súper bien. A ver qué es lo que anda pasando, a ver si mis hormonas están revolucionadas, a ver qué nos dice la doctora. Así que bueno, dicho eso, me voy a poner a entrenar. Son las 8 de la mañana recién y yo ya hice un montón de cosas. Eso es lo bueno de levantarse temprano, que se aprovecha un montón el día. Los nenes duermen, Martín se fue a trabajar, así que es mi momento de disfrute de la mañana. Mi tele se enojó, no sé qué le pasa, no me quiere transmitir los videos, pero no importa. Si no se puede, voy a buscar la forma e igual, pero se va a entrenar, solo que no voy a poder grabarles porque necesito como otra cosa para poder ver, así que nada. Les voy a mostrar cuando termine lo que entrené, el tiempo que se logró entrenar. Y bueno, como les dije, si a alguien le interesa que yo les ponga las rutinas que hago, me lo dejan en comentarios. Así que bueno, voy a comenzar. Ah, y aprovecho para contestar, no me acuerdo quién me había preguntado si se entrena antes o después del desayuno. Y esto es a lo que me refería. Yo ahora me levanté súper temprano, estoy medio engripada, como me pueden escuchar. Y no me gusta comer ni bien me levanto. Solo tomé unos mates, hice mis anotaciones con todo lo que tengo que hacer en el día para no olvidarme de nada. Y me tomé, bueno, esos matecitos y ahora voy a entrenar. ¿Por qué me voy a tirar al piso? Voy a levantar mucho peso y es como que tener la panza llena no me gusta. Y una vez que terminé de entrenar, ahí sí tomo mi creatina y me hago un rico desayuno. Así que dicho esto, comencemos. 38 minutos 17. Eso se sintió, gente. Mañana voy a estar, pero bueno, hoy le metí más peso, más repeticiones. Había olvidado lo que era entrenar a la mañana, pero me parece que a la mañana tengo muchísimas más pilas. Como todavía no hice mucho, son las primeras cosas que hago, a la mañana entreno con mucha más fuerza. Vamos a ver qué tal funciona. Esto se va a notar un montón. Así que nada, ya me saqué las calzas, me puse otra vez mi pantaloncito cómodo y me voy a preparar algo para desayunar porque ahora sí, después de entrenar, me agarró un hambre bárbaro. Y después nos vamos a ir a llevar a los nenes. Y bueno, estuve viendo el temita del pelo. Me voy a hacer un barrido, una extracción de color. Me voy a sacar la parte negra. Así me puedo poner la tintura que compré, esta de Garnier. Por si no la vieron, se las muestro. Porque me quería comprar una más violeta de la marca Igora, pero en Igora encuentro solamente por Mercado Libre y acá en tiendas me fijé en Tomasa, en Maxi Descuento, no, bueno, Maxi Descuento no, pero Arlo no tiene, Tomasa no tiene, Elena Difusión tampoco tiene esa marca y en Mercado Libre me sale como 8 mil pesos el envío, así que se me va demasiado con el envío. Así que nada, me voy a estar sacando eso y me voy a estar poniendo esta. Después, total, el mes que viene ya me compro el otro color y lo voy manteniendo así. Así que por ahora, súper bien. No les puedo mostrar cómo quedó el color porque está como chispeando, lloviendo. Desde que me teñí el pelo no salió el sol. No les pude mostrar cómo me quedó. Igual se notan las raíces más que nada y como un poquito la parte de atrás. Vamos a ver si cuando llevo a los nenes tenemos suerte y me da más la luz del sol y se puede ver. Así que bueno, vamos a desayunar. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my
Sol no hay, no se puede ver nada. Bueno, ahí se ve que está rojito en la parte de acá atrás, rojito violetoso, y las raíces también, pero no se nota nada acá. Justo hoy está todo nublado. Bueno, acá estamos. Ah, sí, cortó el pelo Mateo y Santi también. Ya sale Santino, así que lo voy a buscar. Así cuando llegamos merendamos algo y veo qué hago con mi pelo. Me parece que me voy a hacer la mitad, por las dudas, antes de hacerme toda la cabeza, y probamos. Bueno, vamos a ver, en un ratito vuelvo. Bueno, esta vez sí quedó súper rojo. Bueno, como siempre acá no se nota. Pero les juro que sí. Voy a ver si les puedo hacer otras tomas para que vean cómo quedó. Se las voy a estar dejando por acá. Así cierro este video. Espero que les haya gustado mis locuras. Y bueno, saben cómo soy yo. A veces me gusta cambiar un poco. El negro me hartó porque siempre me quedan esos reflejos rojos. Así que le metimos rojo. Y no quise estropear mucho mi pelo. Así que nada, vamos a ver en los próximos días y en el sol si sale alguna vez. Porque encima 2 semanas seguidas de viento, frío, lluvia, así que nada. Donde cache el sol voy a grabar el pelo para que vean. Así que bueno, acá seguramente ya les habré dejado los videitos. Y bueno, les mando un beso enorme y seguimos con este glow up.